Chicos, esta última clase nos vemos en la tarde. Chicos, en 2 minutos empezamos nuevamente con la clase. 2 minutes. Mis, de 2 a 3 tenemos nivelación. Exacto, solamente nos vamos a quedar 10 minutitos más, nada más, después de nuestra clase. Y luego ya tienes un nivelación. Ok, teacher. Ok. Ok, everybody. Muy bien, vamos a practicar ahora las palabras this, that, those y these. Ya, vamos a practicar. A ver, como vemos aquí, la palabra this se utiliza cuando el objeto está cerca. Ya, como vemos, la backpack está cerca de la niña. Ya, ¿y cuántas backpack hay? Solamente one. Only one. Yeah, very good. Excellent. Ahora, aquí, más acá, miren acá, aquí, vemos que también hay a backpack, one backpack, ¿ya? Pero en esta oportunidad, la backpack está lejos del boy, far to the boy, ¿ok? That. Entonces, en ese caso utilizamos that, very good, that. Ok, ahora tenemos la palabra these. Vemos que nuestro amigo, our friend, el boy, tiene unos markers en la mano.
unos markers. Los tiene súper cerca porque están en su mano, ¿no? On the hand. So, como son varios markers y además están cerca del boy, utilizamos these. These. Ah, very good. These. Por último, vemos a la girl que está señalando unos markers, pero que están súper lejos. Far away, ¿ok? Están ahí los markers, pero están lejos de ella. Como son varios, utilizamos those. Very good. Very good, very good. ¿Y bien? Let's go to the jungle with the this, these, that, y those. Let's go to the jungle. Okay, now this is a girl. Okay, look at this. This is a girl. Yeah? Vamos a mencionar la palabra correcta de acuerdo a, escucha, la distancia y si es singular o plural de la niña. ¿Ya? Vamos a mencionar la palabra correcta de cada uno de estos animals, ¿ok? Puede ser this, puede ser this, puede ser that, puede ser those, de acuerdo a la distancia y también si es singular o plural. Pero tenemos que centrarnos en la girl, ¿ya? Con la girl vamos a medir las distancias, ¿ya? Con la girl. For example, vamos a empezar con el elephant. ¿El elephant está near o far to the girl? Far to the girl. Far to the girl. Far. I think that is near. Yo creo que es near. Far. De verdad, yo creo que es near. Far. Yo creo que es near. Miren, chicos, hay una distancia súper chiquita. Right, pero far. ¿Qué dicen ustedes? ¿Near o far? Far. Far, teacher. Far. Far, teacher. Far. Far. Entonces. Far son las zebras. Near is zebra. Ya, ok. Entonces, si es four y solamente, ¿cuántos elephants hay? Only one. Very good. Por lo tanto, ¿qué palabra será? ¿Qué palabra será para el elephant? These. Stop. A ver, ustedes me acaban de decir que el elefante está lejos de la niña. Four, me han dicho. Y les pregunto cuál es la palabra y me acaban de decir this. Pero this es para los elementos que están cerca. Entonces, ¿cuál es la correcta palabra para el elefante cuando solamente hay un elefante? That. A ver, vamos a ver. No. Como les había dicho en un principio, la palabra correcta es this. Depende de qué perspectiva ustedes lo vean, pero sin embargo yo lo veo que está cerca. Yo veo al elefante cerca de la girl, ¿ok? Está detrás, sí, es cierto, está detrás de la girl, behind to the girl, pero está cerca de ella. Por eso la palabra correcta para el elephant es this. ¿Por qué? Porque solamente hay uno. ¿Ok? Only one. Muy bien. Listo, chicos. Continuamos. ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Yes? Great. Very good. Vamos con las... wait a minute. A ver, esperen un ratito, chicos. Wait a minute. Wait a minute, se salió. Oh my God. Wait a minute, my friends. Ahora sí. Vamos ahora con el lion.
¿Ya? Vamos con el lion. El lion es near o far to the girl. Far, far, far. Very good. Far, yeah. ¿Cuántos lions hay? How many lions are there? Only one. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es? That. Very good. La palabra es that. Very good. That. Muy bien. Ok. Ahora vamos con las zebras. Vamos con las zebras. Las zebras are near or far? Near. Near. Very good. Near. 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 Very good. Very good. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra para las zebras? Bees, con la sonrisa. ¿Cuál es la palabra? Very good, very good. Ok, y ahora tenemos a los birds acá, miren. Acá están los birds. ¿Los birds están near o far? Far. Y varios birds. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra? Dos. Ya le estamos agarrando, Miss. Sí, ya le estamos agarrando. Ya le estamos chapando. Very good. Let's practice together, everybody. Let's practice together, ¿ok? Muy bien, vamos a practicar. A ver. Samir, ¿me escuchas, Samir? Yes, okay, great, very good. Vamos a practicar, let's practice. Miren la distancia del hamster con la girl, ¿ya? La distancia del hamster con la girl. A ver, empezamos con Sofía. Sofía. A hamster. This, that, this or those? That. Very good, Sofía. Excellent. Congratulations, little girl. Very good. Excellent. Thank you. That is a hamster. That is a hamster. Very good. Es lo mismo cuando tú dices, this is a book, ¿ya? Pero siempre y cuando sea así, pues, ya, mira. This is a book. ¿Ok? Sin embargo, si está lejos, it's for, that is a book. ¿Ok? That is a book. Yeah, okay. That is a hamster. That is a hamster. Very good. Por ejemplo. That is a book. Very good. Excellent. Por ejemplo, ahorita que yo estoy en la computadora, ya, y yo estoy acá sentada, el hamster está lejos de mí. Ya, está lejos. That is a hamster. Okay. La única manera en que yo pueda decir this is a hamster, this is a hamster, es que yo lo señale, ¿no? Por ejemplo, no sé, así, this is a hamster. Así sí, porque lo estoy tocando con el mouse, pero lo estoy tocando. Pero como no lo estoy tocando, estoy acá tras la pantalla. That is a hamster, estoy lejos. ¿Ya? Ok, muy bien, we continue. Vamos con Fabrizio. Fabrizio, what about the goldfish? This or this? This. Very good. Very good. Es ti. ¿Cuál sería la oración, Mauricio? This. This. A. Wolfie. Very good. Excellent, Fabrizio. Very good. Very good. Ok. Vamos con mi amigo José. José. The lizard. This, that, this, or those? Those. Very good. Those. Very good. ¿Cuál sería la oración, José? Throw and
Lizards. Very good. Those are lizards. Very good. Excellent, my friend. Okay, vamos con my friend Ainhoa. Ainhoa, a bird. A bird. These, that, these, or those? These. Very good, con la sonrisota. Muy bien, very good, Ainhoa. Congratulations. What is the sentence? ¿Cuál es la oración? These are these. Very good. These are birds. Very good. Excellent, my friend. Thank you so much, Ainhoa. Luciana, a rabbit. What is the correct sentence, the correct answer? This, that, these, or those? These. Con la sonrisota, segura, or this? Very good, very good. Excellent. ¿Cuál es la oración, corazón? This is a rabbit. Very good. Excellent, Luciana. Congratulations, my little girl. Okay, we continue with my friend Hazel. Hazel, look at the cats or the kittens. Okay. What is the correct answer? This, that, these, or those? Those, very good. Léeme la oración, mi amor. What is the sentence? Those are cats. Very good. Excellent, my friend Hazel. Okay, very good. Okay, vamos con mi amigo Samer. Okay, Samer, look at this. The rabbit, Samir, what is the correct answer? This, that, this. Me, this, porque está cerca, me. Very good, pero this con la sonrisota o this? This. ¿Con la sonrisota? ¿Seguro? This. ¿Sí? ¿Seguro, Samir? Sí, porque está cerca el conejo, ¿no lo ves? Sí, sí lo veo, Samir, pero yo solamente veo un rabbit y hay una diferencia en la pronunciación. Uno es. Only one rabbit. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿es this o these? This, very good. Ahora sí, corazón, very good. Léeme la oración, please. This is a rabbit. Very good. This is a rabbit. Very good. Okay, aquí tenemos diferencias en el cat y el kitten. Very good, Samir. Congratulations. Este es un cat, ya más grande, ¿no? El cat. A big cat. Okay? And this is a kitten. El bebé gatito, el gatito. The kitten. Okay? Los kittens son los bebitos, ya, los bebé gatos. Ok, very good. Muy bien, chicos. ¿Les gustó la clase? ¿Han entendido? Yes. Ahora vamos a. Yes, teacher. Very good. Yes, teacher. Very good, my friend. Ok, regresamos a nuestro book. Regresamos a nuestro student's book. Vamos a practicar. Very good. We're going to practice. We're going to practice this. It says, activity number two. Lily and Jim are in the classroom. Listen and complete the conversation using the toolkit. Vamos a escuchar el track. Vamos a escuchar el track y vamos a completar con las palabras del toolkit. Aquí están las palabras del toolkit. ¿Ya? Las palabras son pens, markers, ruler, books, digital board y colored pencils. ¿Ya? Repito, las palabras que tenemos que completar son pens, markers, ruler, books, digital board y colored pencils. ¿Ya?
We're going to complete. Listen and complete. Unit 3. At school. Fasten your seatbelt. Is that my pencil? Page 30, exercise 2. Lily and Jim are in their classroom. Listen and complete the conversation using the toolkit. Pens? Markers? Ruler? Books? Digital board? Colored pencils. Ok, esas son las palabras. Ya, yo ya los había leído, pero otra vez han vuelto a leer las palabras. ¿Ya? Ahora vamos a completar. Look! This is my new ruler for math. I'm gonna repeat. Listen para poder completar. Listen, listen. Colored pencils. Listen, listen. Look! This is my new ruler for math. ¿Cuál es la palabra que falta, chicos? Ruler. Ruler, ruler. Ruler. Very good. Ruler. Very good. This is my new ruler for math. Como podemos ver aquí, miren, ¿dónde tiene la ruler? En la mano. Ok, súper cerca de ella. Por eso dice, this is my new ruler for math. Ok, this. Great. Ok, we continue, ok? We continue with the second sentence. Listen. And those pens are from my English class. Again? Pens. New ruler for math. And those pens are from my English class. And those? And those? Pens. 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 Very good. And those pens are from my English class. Very good. Great, wonderful, amazing. We continue. Our teacher uses those markers in class. Again? Markers. Yeah. Are from my English class. Our teacher uses those markers in class. Those markers. Those markers. Very good. Very, very, very good. Okay, we continue. And I like that digital board. And I like that. ¿Qué sigue? Again, listen again. And I like that digital board. And I like that. ¿Qué sigue? Digital board. Very good. Digital board. No se preocupen tanto en escribir, ¿eh? Contéstenme, más bien. Contéstenme. No se preocupen tanto en escribir. Yo les voy a dar tiempo. Okay. And I like that digital board. What a nice. What a nice classroom. Can we use those colored pencils? Can we use colored pencils. Very good. Excellent. Can we use those colored pencils? Yes, we can. Those colored pencils? Yes, we can. We can use these books too.
Wow, I really like this classroom. Very good, excellent. Ok, chicos, tienen 3 minutes to finish copy. Tienen 3 minutos para terminar de copiar lo que está en la pantalla, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Han entendido hasta aquí? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok, wonderful. Wonder, wonder, wonderful. Finish, miss. Very good, Jose. Finish, teacher. Very good. Hey guys, hurry up. Finish. Hey, Hassel. Thank you.
¿O ya puedo borrar? Yes, teacher. Great. Samir, ¿ya puedo borrar? Samir, ¿ya puedo borrar, hijo? Bien, chicos, vamos a ir a los breakout rooms, ¿ya? Vamos a ir a los grupos reducidos, ¿ya? Si terminamos a tiempo la actividad, ya no nos volvemos a conectar, ¿ya? Porque han terminado rápido y todo lo que teníamos programado para hacer hasta hoy terminaría con la actividad en los breakout rooms, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer en el breakout room? Lo que tienen que hacer... Ah, miren, podemos hacer algo más sencillo. Voy a cerrar este Zoom, ¿ya? Y nos volvemos a conectar automáticamente. Ahorita voy a cerrarlo y volvemos a entrar súper rápido, ¿ya? Ahorita.